Салют, амигос и амигас! Сегодня мы будем делать реакцию на Veinti Cinco Razones por las que nunca debes visitar México. Y yo creo que es un clickbait del video original. Yo creo que sí. Porque estoy seguro que en este video podemos encontrar 25 razones para que tienes que visitar México. Y yo creo que uno de ellos es porque te puedes enamorar a México y no querer regresar a tu país. Y, por ejemplo, otra cosa que comes mucho y engordas. Estoy seguro que gracias a comida deliciosa de México puedes engordarse muy rápido. Hemos probado algunos platos mexicanos y sabemos que es muy delicioso. Y amigos, claro que podemos encontrar muchos datos que sabemos, que conocemos sobre México. Muchos datos gracias a que tienes que visitar a México. Pero también estoy seguro que vamos a encontrar nuevos datos. Sí. Y vamos a ver este video, amigos. Y este video sacamos del canal Filo. Y es muy buen canal con muchos interesantes videos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. 25 razones por las que nunca debes visitar México. Tendrás tantas opciones gastronómicas que no podrás escoger cuál es tu preferida. Empezando por los típicos tacos hasta unas enchiladas bien picosas. ¡Wow! ¡Delicioso! Y ahora lo que hago es la cierro. Máquina de tortilla, tu amor. Y la cocina. Los frijoles, el maíz y el chile, entre otros productos autóctonos, hacen de la comida mexicana una experiencia inigualable. Hasta gatos comen maíz. Si no quieres encontrarte con playas paradisíacas de agua transparente y color turquesa, con arena vibrante y blanca, olvídalo. No visites México. Aquí las playas parecen de película, por lo que probablemente nunca te vas a querer ir. En caso de que solo te guste tomar un shot, olvídalo. A los mexicanos les fascina degustar un buen tequila. Tanto que ofrece toda una ruta para que disfrutes de esta bebida. Ruta de tequila. El tequila se hizo para los hombres y el agua para los güeyes. Qué bueno está este tequila, hecho de puro mezcal. Se destila en la mexicana y es el tequila Orenday. Si no te gusta la historia, México está repleto de sitios arqueológicos. Uno de los más emblemáticos se llama Teotihuacán, o la ciudad de los dioses. Se encuentra a tan solo una hora de la capital. También tiene Tulum, Uxmal, Tajín, Palenque y un sinfín más. Sus tradiciones te parecerán demasiado extrañas. Son tan únicas que no las verás en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el Día de Muertos, una fiesta llena de colores en la que se celebra y se recuerda a los que ya no están con nosotros. Si te dan miedo las calaveras, acá hasta podrías comer unas de azúcar. Probablemente si eres amante de los museos, tu viaje no va a ser muy bueno, pues seguramente no tendrás tiempo para recorrer los 150 tan solo en la Ciudad de México. Sí, es increíble. La naturaleza salvaje, bueno, quizás este no sea tu destino ideal, gracias a sus diferentes ecosistemas. Wow, México se nota el corazón con destinos como la Huasteca Potosina, ubicada entre densas selvas, aguas cristalinas y cascadas. Si quieres estar solo y encerrado en la habitación de tu hotel, no vayas a México, pues gente desconocida, alegre y generosa, de muy buen humor, te sonreirá e intentará hablar contigo. Y no solo eso, siempre buscará la manera de apoyarte. Si crees que todo es tráfico y caos, estás equivocado. Las coloridas y empedradas calles de sus pueblos mágicos te enloquecerán. Vas a tener que subir a los miradores de distintos edificios para poder apreciar vistas como la del Palacio de Bellas Artes, como si valiera la pena. Aunque no te guste, vas a tener que tomar una trajinera multicolor en Xochimilco, que posiblemente tenga tu nombre, para poder recorrer así los canales que fueron parte importante para el desarrollo de la sociedad mexicana. Si quieres gastar mucho dinero durante tu viaje, mejor escoge otro destino, porque en México vas a poder saborear una comida de 3 tiempos más postre con tan solo $3. Es increíble. Te interesa la arquitectura, porque no encontrarás nada igual. Desde construcciones de la época prehispánica, pasando por la colonia y edificios modernos, el país está lleno de obras de arte. Sí. Perderse por los espacios de una universidad que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que va, a nadie le gusta la escuela. Mejor no vayas a la UNAM. Te sentirás acosado por curiosas y tiernas criaturas que solo quieren tus cacahuates. Este lugar realmente podría ser toda una pesadilla. Si no te gustan las ardillas, evita los grandes y hermosos parques públicos. Encontrarás exposiciones en la calle de todo y sin ninguna explicación. Te vas a sentir en el pasado, ya que puedes probar bebidas prehispánicas como el pulque, el tepache o incluso el pozol. Yo quiero. Querer decorar tu casa con muchas de las artesanías que puedes encontrar en los puestos y mercados alrededor de todo el país. Regalos para nuestros amigos. Sí, y para nosotros. Cada uno de sus estados es un mundo diferente. En ellos puedes encontrar desde distintas lenguas, comidas y estilos de vestimentas tradicionales. Nunca, nunca paran las fiestas. Dependiendo la fecha en que visites el país, podrías encontrar una celebración distinta. La Guelaguetza en Oaxaca, el Carnaval de Veracruz, el Día de la Independencia, en fin, muchos otros tantos. Si deseas evitar los antojos, olvídalo. México es un país lleno de puestos callejeros. Con tan solo ver cómo preparan algunos de los alimentos, vas a querer probarlos. En México hay especies que muy probablemente no verás en otros sitios. Por ejemplo, el ajuelote, que tiene sus orígenes desde épocas prehispánicas, al igual que el cholosquincle o el tlacomistli. Si no quieres conocer uno de los parques urbanos más antiguos y grandes de Latinoamérica, no visites este país. Te hablo del bosque de Chapultepec, el cual es 2 veces más grande que el famoso Central Park en Nueva York. Es enorme. ¿Quién va a querer visitar cenotes? Cenotes. Sí, te hablo de estas maravillas naturales debajo de la tierra, rodeadas de hermosas cuevas subterráneas. Quizás el mayor de los peligros es que probablemente, si viajas a México, quedes enamorado de su folclore, música y tradiciones. Tanto que desearías volver 1000 veces. Yo recuerdo este video. Sí. Amigos, qué pequeña lista, sí. Hay muchas más cosas que puedes hacer en México, muchas más cosas de que puedes enamorarse. Pero yo creo que estas cosas son súper importantes. Súper importantes, claro. Y a mí me gustan mucho estos vídeos, pero son súper cortos. Yo quiero ver más bellezas de México. Y recuerdo que hemos visto los vídeos como Estrés de Bicentenario, por ejemplo, después de las cuales amo la naturaleza mexicana. Sí. Y yo creo que es la naturaleza la única en el mundo con tanta diversidad. Sí, amigos, yo creo que de nuestras reacciones que hacemos, faltan reacciones a los vídeos sobre paisajes de México, porque naturaleza mexicana sí es mega diversa. Y para nosotros es súper interesante. Y si para ustedes también, queremos saber en sus comentarios. Sí, queremos saber sus recomendaciones a las que podemos reaccionar. Porque México tiene muchos estados y en cada estado puedes encontrar, por ejemplo, un bosque bonito, un parque bonito, un desierto. Sí. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.